La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha declarado fiesta de interés turístico regional el Toro de Fuego de Barrás. Así lo ha anunciado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado hoy mismo esta declaración, que se suma a otras 24 existentes en la provincia de Albacete, festividades que tienen un reconocimiento en sus distintos órdenes, tanto regional como nacional e internacional. El delegado de la Junta ha dicho que Barrás es más que conocido fuera de la provincia y lo merecía. Además, ha avanzado que pronto se conocerá otra declaración y ha señalado que son ya 25 las declaraciones de esta índole que tenemos en la historia de nuestra provincia y 9 de ellas han sido concedidas en esta legislatura. Igualmente, otras festividades similares continúan su tramitación en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que sigue trabajando con mucha agilidad. Ruiz Santos ha apuntado que en la próxima Feria de Albacete, el stand de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dedicará un día a la promoción de las 5 fiestas provinciales que en este año 2018 han obtenido la declaración que otorga el Gobierno regional, al igual que se hizo el año anterior. Les anuncio que en la Feria de Albacete, en el stand que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene en esta feria declarada de interés turístico internacional, un día lo vamos a dedicar a aquellas festividades, a aquellos eventos que a lo largo de este año 2018, final 2017 y 2018, han tenido este tipo de reconocimiento, que en concreto serán 5 festividades las que allí podremos poner en valor, igual que el año anterior fueron otras 4 festividades. Y lo digo no solamente para anunciar esa jornada donde irán estos municipios, sino para decirles que de esas 25 que tenemos en la historia de nuestra provincia, 9 han sido concedidas en esta legislatura. La fiesta del Toro de Fuego de Barrás se celebrará del 13 al 17 de agosto y, como ha anunciado la alcaldesa del municipio, Josefina Navarrete, este proyecto ha sido desempolvado gracias al Gobierno de Emiliano García Page y es un antes y un después en la historia de Barrás. Un valor añadido a una festividad con arraigo e implicación de los vecinos que atrae cada año a miles de personas.